SS se dedica a la fabricación y venta de elementos de suspensión y dirección para el mercado del recambio. Mila bederatziehun eta laurogeita hirugarren urtean ekin zion RTS-ek automobilgintza industriari. Eta dagoeneko, Mendaroko enpresak 75 herrialdetan merkaturatzen ditu produktuak. El mercado del recambio en suspensión y dirección es un mercado muy orientado hacia el precio. Desde hace unos años vienen productos de Asia, sobre todo en nuestro caso de Turquía y de China, que son muy competitivos en precio, mucho más baratos que los nuestros. Su principal sede se encuentra en Mendaro, pero las fábricas de producción de RTS están en Vitoria-Gasteiz y en China. Hemos conseguido reducir los precios y ser incluso competitivos en precio debido pues, a la fábrica de China, que trae componentes y trae producto terminado, y también a unas fuertes inversiones en maquinaria y en automatizaciones que nos permiten, con una mano de obra mucho más cara, pues que al final eso no se tanto, siendo más eficientes, no se note tanto en el coste final del producto. Nazioarteko merkatuan lan egiteko gaitasunari esker, RTS-ek duela 20 urtetatik ordezko piezak egiten dituzten Europako banatzaile nagusiekin lan egiteko aukera izan du. La orientación exportadora o internacionalizadora de RTS ya vino desde sus comienzos debido a la visión que tuvo el que puso en pie la empresa, Amadeo Garteburu, que ya desde un primer momento intuyó que para consolidar una empresa y para hacer de una empresa competitiva y una empresa sólida, hay que vender en todas partes del mundo. 2006 eta 2007 urteak giltzarri izan ziren RTS-rentzat. Kostu baxuko herrialden eragina nabaritzen hasi baitzen. Los años 2006 y 2007 fueron los años quizá de mayor facturación junto con 2010 de la historia de RTS. Pero también fueron los años que hubo un cambio de escenario, un cambio de tendencia. Hasta ahora prácticamente todos los fabricantes que vendían en Europa eran europeos. En ese momento se produce la entrada de competidores turcos y chinos con un producto de baja calidad, pero muy barato. Y alguno de los grandes distribuidores decidió cambiar de política y ir al producto de precio más barato. En este contexto, cuando la crisis financiera empieza a pegar fuerte, RTS decide hacer frente a la situación con un nuevo plan estratégico, adecuándose así al nuevo mercado. Y es cuando establecemos en el plan estratégico las bases de mantener la calidad, mejorar el servicio, mejorar el número de desarrollos e invertir en maquinaria y en logística para ser más competitivos y poder tratar de tú a tú a unas empresas que por provenir de países de bajo coste eran muchísimo más baratas que nosotros. Enpresak baikor begiratzen dio etorkizunari. Duela urte betetik, China herrialde fabrikatzaile izatetik, RTS-ren bezero izatera igaro delako automobilgintza sektorean. Vamos a intentar diversificar en nuevos mercados, nuevos productos, nuevos canales de distribución. Hay que ser flexible porque si no, si permanecemos haciendo lo que hacíamos hace 30 años, nos vamos a hundir, seguro.